Buenos días, apreciados amigos de Vida Dura en Vivo. Un saludo desde lo más profundo de mi corazón a cada uno de ustedes que sintoniza nuestro programa regularmente. No solamente sintonizan Vida Dura en Vivo, pero también sintonizan el programa regular de Vida Dura que sale por televisión en sus respectivos países, en sus respectivas ciudades. Nos alegramos que ustedes sean parte de nuestra audiencia. Ustedes nos motivan a seguir adelante. Por eso me alegro tanto cuando expresan a través del Facebook y enviando sus mensajes qué tan beneficio, qué tanta bendición representa el programa para sus vidas, para cada uno de ustedes. No solamente yo, sino las personas que trabajan conmigo en el día de hoy, Dolores Rivera y Ligia Witt, también envían un saludo para cada uno de ustedes. 28 de octubre. Están viendo ustedes el programa, pero ¿saben qué? El programa lo estamos grabando hoy, martes 27. Lo estamos grabando un día antes porque el día de mañana no puedo estar aquí yo para hacer el programa en vivo. Por eso estamos haciendo algo que se llama pre-record, o sea, pre-grabar el programa, para que ustedes los tengan el día de mañana. No estaré yo allí presente para interactuar. No estoy aquí hoy presente yo para interactuar con ustedes, pero ustedes de todas maneras, por favor, envíen sus comentarios, envíen sus preguntas, ¿verdad? Que aquí estamos, estarán Dolores y Ligia para responder y para interactuar con ustedes. Muchísimas gracias. Y todo el equipo, ¿verdad?, que nos acompaña en Perú, en Costa Rica, en México, aquí mismo, ¿verdad?, en los Estados Unidos, tenemos personas que interactúan durante cada programa con cada uno de ustedes. Así que, bueno, estoy contento de poder estar aquí. Quiero recordarles, por favor, que hay un número de teléfono que aparece de continuo en la pantalla de su computadora o del televisor, porque algunos conectan su computadora directamente al televisor y ven el programa en la televisión. Como sea, ustedes van a ver de continuo un número de teléfono allí. Por favor, llamen porque queremos nosotros atender sus llamadas, responder sus preguntas, orar por ustedes, si ustedes así lo desean. Hay muchas personas, que están buscando ayuda espiritual, ayuda emocional, y no saben dónde ir, no saben qué puerta tocar. Por favor, llamen, que tenemos personas esperando esa llamada, personas que yo estoy seguro serán bendición a sus vidas. Aquí tienes todo lo que necesitas. No lo gastes todo. Inviértelo. No te preocupes, así lo haré. ¿Suficiente? Esto sí es vida. Lo siento, pero su tarjeta ha sido declinada. Por favor, te he prestado un montón de plata antes. ¿Qué he hecho con mi vida? Hijo, este es mi hijo a quien daba por muerto. Pensé que lo había perdido y ha regresado. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo en el día de hoy? El día domingo, un fuerte terremoto de magnitud 7.5 sacudió a la región de Afganistán y a Pakistán. Un terremoto de 7.5 es un terremoto ya fuerte, un terremoto, ¿verdad?, que hace mucho daño y es lo que realmente ha causado este terremoto. Dije el día domingo, no, fue el día lunes. Un terremoto que sacudió a Afganistán y a Pakistán. Hasta el momento, 300 personas muertas, 229 en Pakistán, 74 en Afganistán
Y como siempre, estos terremotos, no solamente hay pérdida física de edificios, de casas, sino lo que más lamentamos cuando suceden estas tragedias son las pérdidas humanas, personas que mueren cuando estos fenómenos naturales ocurren. El sismo se sintió en Kabul, capital de Afganistán, Islamabad, Pakistán, y Delhi aún en la India. Se sintió el impacto del terremoto, aunque gracias a Dios en la India no se registraron muertes. Sin embargo, allí se sintió el impacto del terremoto que sucedió el día lunes. Y nosotros traemos esto a colación porque nos gusta orar. Y debemos como cristianos orar cuando una tragedia de esta magnitud sucede. Porque es doloroso, ¿verdad? Sobrevivir lo que es un terremoto y luego descubrir que he perdido un familiar, un hijo, un esposo, una esposa, en fin. Es duro para el ser humano. Las tragedias definitivamente suceden cuando menos se esperan, dejando al descubierto muchas veces nuestra incapacidad, nuestra impotencia para enfrentar las tragedias. Y somos sobrecogidos por el miedo, por el temor, por la angustia. Así que estos son momentos donde nosotros debemos orar como hijos de Dios por las personas que han sobrevivido y que ahora lamentan no solamente, repito, la pérdida de un hogar, de una casa, sino la pérdida de un ser querido. Oremos para que los organismos, ya hay organismos, ¿verdad?, de ayuda internacional que han respondido y otros seguirán respondiendo. Nosotros, ¿verdad?, nuestra organización CBN Internacional, Operación Bendición, ya hacen acto, ya han hecho acto de presencia, ayudando con medicinas, con comida, con cobijas, con tantas cosas, ¿verdad? Agua. Y eso nos alegra mucho que Dios nos da la oportunidad de alguna forma de participar ayudando a estas personas. Pero yo creo que debemos hacer una pequeña oración. Señor, en este momento queremos orar por las personas que han sobrevivido este terremoto que ha afectado fuertemente a Afganistán y a Pakistán. Señor, para que tú envíes auxilio y socorro a través de los organismos competentes a las personas que ahora mismo están sin un techo donde refugiarse, que están a la intemperie, que están al aire libre, madres que están con niños muy pequeños que han sobrevivido, pero no tienen alimento para ellos. Señor, te pedimos que tú muestres tu misericordia y tu amor por todas estas víctimas que están sufriendo ahora mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Y es interesante, claro, siempre han habido terremotos, siempre han habido este tipo de fenómenos a través de la historia. Pero a medida que pasan los años, el número, la frecuencia de ellos se incrementa. La frecuencia se incrementa. Este año hemos tenido, comenzando con el terremoto allá en Mongolia, que en Nepal, un terremoto impresionante a principios del año. Luego Chile misma ha sido sacudido con varios impactos. El Perú, han habido temblores menores. Aquí mismo en los Estados Unidos, en la costa oeste, se han sentido varios temblores en San Francisco. Y pudiéramos seguir sin contar los tsunamis y los taifuns. Parece ser que estos fenómenos naturales, es un hecho, se han incrementado en número. Y es algo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar mirando con mucho cuidado todo el tiempo. Eso pasó el día lunes. Se acaba de aprobar algunos días atrás, aquí en los Estados Unidos, una ley muy polémica, que es la ley de la muerte asistida o la ley de la eutanasia,
donde ahora legalmente, bueno, gracias a Dios, no en todos los Estados Unidos. Habían cinco estados en los Estados Unidos donde ya esta ley era legal. Ahora California se ha convertido en el sexto estado donde la eutanasia o muerte asistida es algo legal. Dice aquí que California se convirtió, perdón, en el quinto, no en el sexto, perdón. California se convirtió en el quinto estado en permitir que personas con una enfermedad terminal pongan fin a sus vidas de forma legal. El gobernador Jerry Brown anunció este lunes que firmó la ley y precisó que estampó su firma a la ley tras considerar exhaustivamente todas las opiniones y discutir este tema con muchas personas, incluyendo un obispo católico y dos de sus médicos. Entonces dice él, finalmente, dice el gobernador, reflexioné en lo que yo quisiera si me encontrara frente a mi propia muerte. O sea que incluso él mismo manifiesta que sería una vía que él tomaría cuando le toque enfrentar su propia muerte. No sé qué haría si estuviese muriendo con un dolor prolongado e insoportable, pero sí tengo la certeza de que sería un alivio para considerar las opciones que contiene esta ley. Brown añadió que no negará este derecho a otras personas. Para explicarle a algunos que todavía posiblemente nunca habían escuchado en esto antes, la eutanasia, ¿verdad? Consiste en con la ayuda de un médico, un paciente que tenga una enfermedad terminal, una enfermedad para la cual ya no haya una solución de tipo médico, el paciente, ayudado por un médico, pide por favor simplemente que se le termine la vida y punto. No espera las consecuencias últimas, sino él decide, bueno, ya para mí no hay solución, para mí no hay cura, por favor, un doctor que me ayude a terminar con mi vida en este momento, evitando, ¿verdad?, posiblemente un dolor más prolongado, evitando situaciones de deterioro humano y físico, ¿verdad?, que nadie quiere ver. Entonces, en el estado de California, ahora las personas que quieren, en estado terminal, ¿verdad?, no cualquier enfermo de una gripe, eso es lo que se quiere evitar, o cualquier enfermo de un dolor de estómago que, bueno, he decidido quitar la vida. No. Se está hablando de enfermos ya terminales. Sin embargo, es muy, pero muy polémica esta ley, especialmente con nosotros los cristianos que creemos que el único que tiene derecho a quitar la vida es el mismo que la otorga. En este caso, Dios. Que al ser humano, es la perspectiva cristiana, es la posición que tomamos los cristianos, que nosotros no tenemos el derecho a acabar con nuestra propia existencia, sino dejar nuestras vidas en las manos de Dios y que Él nos lleve cuando sea el momento indicado para que Él nos lleve y no acortar esos días. De manera que el Poder Judicial y las leyes continúan desafiando a Dios y su palabra y entrando en conflicto con la palabra de Dios, porque repito, nosotros tomamos la posición en la cual no creemos que ningún juez ni ningún ser humano, ¿verdad?, tiene el derecho de acabar con su propia existencia, con su propia existencia. Sin embargo, bueno, es el quinto estado donde ya eso se aprueba, donde se le concede al hombre ese derecho de que él mismo decida cuándo acabar con su existencia estando en un periodo de enfermedad. Esto fue algo que se aceleró aquí porque hace algunos meses atrás una joven de 26 años, creo, con un cáncer cerebral del cual los médicos le habían dicho que era totalmente inoperable por la ubicación de los tumores, que era algo totalmente inoperable, que ellos no podían hacer absolutamente nada por ella. Entonces ella se mudó de California a Oregón. ¿Por qué? Porque para ese momento en California la eutanasia era ilegal.
Bueno, ella se mudó a un estado en los Estados Unidos donde sí era legal, a Oregón, y allí en Oregón ella decidió, con la ayuda de un médico, terminar su vida, ¿verdad?, para evitar el sufrimiento prolongado. Ahora ya la gente en California no tiene que hacer lo que hizo esta joven, porque ya en California esto fue aprobado. ¿Y qué más no se aprobará de aquí en adelante? Situaciones, ¿verdad? Se aprobarán cosas con las cuales nosotros, muchas de ellas, como cristianos, no estaremos de acuerdo. No estaremos de acuerdo. Y una noticia que nos toca más a nosotros aquí en Latinoamérica, pero más específicamente a los guatemaltecos. Finalmente ya se decidió quién será el presidente de Guatemala por los próximos, creo que son 4, no sé si son 4 o 5 años. Varía en algunos países latinoamericanos el periodo del presidente es de 5 años. En otros lugares es de 4, no sé en Guatemala, en este momento no recuerdo, pero el señor Jimmy Morales, el humorista, como le dicen. ¿Por qué? Porque este señor tenía, ya no tiene, me imagino, un programa en la televisión guatemalteca que por años se ha visto, ¿verdad? Por eso se conoce más por político que por hombre de televisión. Un programa de corte humorístico. Y entonces, algunas de las noticias dicen, el humorista Jimmy Morales se impone con un histórico triunfo de casi el 70% de los votos frente a su opositor, ¿verdad?, que solamente obtuvo el 30% de los votos. Guatemala se decidió por la antipolítica. El humorista Jimmy Morales, de 46 años, logró este domingo su elección como presidente. Su victoria no deja lugar a dudas, ¿verdad? Claro, con un margen tan amplio, con un 70% de los votos a favor, la nación ha tomado en serio a este señor y le ha, ¿verdad?, dado, mediante el voto, la oportunidad de ser el próximo presidente de Guatemala, sustituyendo, ¿verdad?, al señor Otto Pérez Molina, que lamentablemente, ¿verdad?, y ahora se encuentra detenido, se encuentra preso al ser acusado de corrupción juntamente con un grupo de personas que formaban parte de su gobierno. Muchos se preguntarán en otros países, bueno, ¿y cómo es que Guatemala, que no tenían a nadie más que escoger, que terminan escogiendo a un señor que es un humorista? Bueno, esperemos, los primeros informes que yo tengo, que el hecho de que sea un humorista no le resta en lo más mínimo la capacidad. Parece ser que es un hombre también muy preparado, que conoce muy bien la historia y el desarrollo político de su país y más que todo con un enorme deseo de servir. ¿Qué es lo que se necesita? Un deseo de servir. Los pueblos latinoamericanos en su gran mayoría, ¿verdad? Y no solamente en Latinoamérica, en el mundo, diría yo, están cansados ya de tanta promesa política incumplida, de tanto politiquero que solamente tiene ansias de poder para tomar beneficio personal, beneficio de sus familiares y de unos cuantos amigos, pero que se olvida del pueblo y de las personas que lo eligieron como presidente. El pueblo, los pueblos ya están cansados, no quieren más a políticos profesionales que, repito, solamente se aprovechan del poder para beneficio personal, olvidándose de las verdaderas necesidades del pueblo. En el caso de Guatemala, ¿verdad?, que he visitado varias veces últimamente, un país donde el sistema de educativo está pero muy, 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 muy bajo, mucho que desear, lo que es el sistema de salud, la medicina, también igualmente, necesidad de vivienda, necesidad de empleo y no se ve un progreso concreto en ninguna de esas áreas. Es hora del cambio. Los pueblos en Latinoamérica están diciendo no a los políticos profesionales. Y aquí mismo en los Estados Unidos, parte de eso es verdad.
Parte de eso es verdad. El pueblo, la gente está cansada de los políticos profesionales. Ejemplo, aquí mismo en los Estados Unidos, las dos personas con más opciones de ser candidatos a la presidencia en los Estados Unidos, uno es un neurocirujano, el doctor Ben Carson, neurocirujano, considerado como uno de los mejores del mundo, se lanzó a la política y actualmente es una de las personas con más posibilidades. Y el otro, un hombre de negocios, Donald Trump, un hombre también que mucho que ver con la televisión, organizador de los concursos de belleza y un hombre muy poderoso en lo que es el área de bienes y raíces aquí en los Estados Unidos. No son políticos de profesión, pero son los que se visualizan actualmente como los posibles, uno de los dos, ¿verdad?, va a ser el posible candidato a representar el Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales. La gente parece estar diciendo no más políticos profesionales ambiciosos que se olvidan del pueblo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuántos recuerdos? Siempre que vengo a este lugar, hay cosas que me hacen reflexionar. Si pudiéramos saber cuánta riqueza hay enterrada aquí. ¿Riqueza, abuelo? Son solo huesos descompuestos. Es verdad. Pero también están enterradas muchas obras de arte. Cuadros que nunca se pintaron. Poemas que nunca se dijeron. Inventos que no se realizaron. ¿Por qué, abuelo? Porque muchos de los aquí enterrados jamás descubrieron sus talentos y habilidades. De manera que al morir, esos sueños y ese arte también murió con ellos. No vivas una vida sin propósito. Bueno, ¿y qué pasó un día como hoy en el mundo? Queremos simplemente puntualizar de que hoy, un día como hoy, un 28 de octubre de 1955, nace quien es hoy el hombre más rico del mundo, Bill Gates. Esto del hombre más rico del mundo varía. Un año es una persona, el otro, porque están muy cerca, ¿verdad? Y a lo mejor uno tiene un mejor negocio que el otro y de repente. Pero actualmente, en el día de hoy, está considerado como el hombre más rico del mundo, Bill Gates. Nace en Seattle, Washington, Estados Unidos, el cofundador y presidente de Microsoft Word. Millones de personas usan computadoras en todo el mundo. En todo el mundo. Millones y millones y millones de personas. Y el programa más usado que usan las personas, aún muchas veces sin saber ni siquiera cómo se llama, es Microsoft Word. Bueno, el señor Bill Gates es el dueño del programa que usted usa en su computadora. Fundador y presidente de Microsoft, William H. Gates III, el tercero, ¿verdad? Más conocido como Bill Gates. De joven asistió a Lakeside, una de las escuelas más exclusivas de Seattle, Washington. En ese entonces, Bill Gates ya estaba interesado en la programación informática, en la computación, interés que compartía con su compañero Paul Allen. Durante su paso por la Universidad de Harvard, imagínense, fue a Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, Gates y Allen formaron un equipo de desarrollo de software, de programas para computación. Sus principales clientes eran empresas y entidades gubernamentales. En 1975 desarrollaron BASIC, un lenguaje de programación que luego se utilizó en la primera computadora personal lanzada al mercado. De manera que este señor actualmente
tiene una fortuna valorada en 81 mil millones de dólares. 81 mil millones de dólares. Es una persona, ¿verdad?, que con tanto dinero, claro, puede ayudar a organizaciones internacionales y mundiales que están dedicadas a resolver grandes problemas. Una de las, donde él más invierte ayuda es en las organizaciones que están haciendo mucha investigación para acabar y erradicar y combatir el SIDA, el VIH. De manera que un día como hoy, hace en 1955, nació quien es hoy considerado el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo. Ahora, desde nuestra perspectiva cristiana, ¿verdad?, la riqueza también es algo sobre lo cual nosotros hablamos de continuo y debemos hablar. Porque el concepto de riqueza de Dios es muchísimo más amplio que solo el dinero y que solo las posesiones. El concepto de riqueza va mucho, muchísimo más allá. Dice Dios, ¿qué provecho tendrá el hombre si conquista y se convierte en dueño de todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? Dice el Señor Jesucristo en su palabra, ¿verdad? La riqueza para nosotros desde la perspectiva bíblica y cristiana es un concepto muchísimo, pero muchísimo más amplio, repito, que simplemente el tener millones y millones y millones de dólares. Así que es un día como hoy en la historia. Muy bien, sigamos adelante con nuestro programa que en la semana que acaba de concluir, bueno, ya hoy es martes, la semana pasada, ¿verdad?, pusimos una reflexión que prácticamente fue una bomba de tiempo. Esta reflexión definitivamente ha tenido pero un impacto y, bueno, imagínense, alcanzó a 160 mil personas, imagínense, 160 mil personas. 3,000 manifestaron que les gustaba la reflexión. Casi 1,600 colocaron esto en su muro y nos alegramos porque hemos estado pidiendo, por favor, compartan las reflexiones, pónganlas en el muro. Y bueno, varias centenas de personas enviaron comentarios. Y la reflexión, muy sencilla, nada del otro mundo, pero es un problema muy serio. Decía, esposo, piénsalo bien. Esposo, piénsalo bien. Abandonar a tu esposa y a tus pequeños para irte con otra mujer es un acto casi criminal. Tus pequeños esperan de ti amor, cuidado, educación. Tú eres responsable del bienestar de esos pequeños. ¿Cómo es posible que ahora no te importa renunciar a la responsabilidad que adquiriste cuando decidiste traerlos al mundo? Por favor, reflexiona, detente y no abandones tu familia. Dios no se agradará y algún día tendrás que responderle por tus acciones. Bueno, imagínense, una señora nos dice aquí, no voy a mencionar su nombre, mi esposo, aunque ella lo mencionó porque Facebook es algo público, ¿verdad? Olga Martínez nos dice, mi esposo no está en casa. Dejó todo sin importarle nuestros hijos y todo por una mujer de la vida. Ya hace 4 años que sigue igual. Yo he sido fiel a él y a mi hogar. Dios todo lo ve y todo lo puede. Ella dice, yo merezco ser feliz y siento que llegó la hora que tome la decisión para mi vida. Yo soy joven y no soy una mala mujer. Le pido al Señor que ilumine mi camino y
también a mi familia. Amén. Mira, estamos contigo. Muchas personas comenzaron a hablarle, ¿verdad? A darle palabras de ánimo, de estímulo, de aliento. Porque es una situación triste, ¿verdad? Cuando se espera a ver si hay un cambio y nada cambia, ¿verdad? Nada cambia. Entonces, sí, es el momento en que Olga tome su decisión. Aquí alguien dice, mi esposo dejó la casa hace 11 años, dejó todo por una mujer de las cantinas, no le importó abandonar sus hijos, he sido pisoteada y humillada, pero luché por recuperar mi familia y me he cansado. Ya le he pedido a Dios que me dé fuerzas para poder salir adelante, olvidar todo y tener una nueva vida. Y no querer, y no quiero seguir sufriendo por alguien a quien no le importó ni su esposa ni sus hijos. Es el drama. Bueno, puedo leerles 50, 60, 70 más mensajes iguales, similares o aún peores, ¿verdad? Que a estos que he leído aquí al principio. Mujeres que han sido abandonadas. Algunas ya han superado su situación, otras que no saben de qué hacer, si seguir esperando, porque son mujeres fieles, que ellas no quieren abandonar así tan fácilmente el compromiso que hicieron, lo que le juraron en el altar al llamado esposo, ¿verdad? Y hay fidelidad y hay integridad en estas mujeres. Por eso muchas siguen esperando, pero no pueden estar esperando toda la vida. No pueden estar esperando toda la vida a que un adúltero cambie, ¿verdad? A que un abusador, a alguien que maltrata y que golpea, cambie. Esperando por años que cambie y nada sucede. Es hora de que tomen una decisión, eso sí, dirigida totalmente por Dios, dirigida por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Bueno, tenemos en el día de hoy algunas historias de mujeres que han sufrido al unir sus vidas con personas que no realmente tenían el más mínimo respeto por la personalidad y la dignidad humana, ni tenían tampoco en cuenta a Dios en sus vidas. De manera que tenemos dos historias muy interesantes, así que vamos a ver la primera de ellas. ¡Ey! ¡Hija! ¡Despiértate! ¡Anda a comprar! ¡No, te lo estoy preguntando! ¡Anda a comprar mi porquería esa! ¡Despiértate! ¡Anda a comprar de una vez! ¿Y qué me toca? ¡Me tocan! ¿A mí qué me importa si te tocan o no? ¡Anda a comprar! ¡Anda a comprar! Yo no recuerdo ninguna etapa de mi vida feliz. Siempre estuve rodeada de sexo, alcohol, droga. Mis padres, desde que tengo uso de razón, se drogaban todas las noches. Pero una de aquellas noches, algo que remarcó mucho fue el día que mi mamá se había pasado de droga. ¡No te levantes, te quemo, te mato, voy a incendiar! Y no se podía levantar de la cama. Pero mi papá estaba dentro de la casa, quemando todas nuestras cosas, que no entendía por qué mi papá estaba atentando contra su propia vida. Y mientras que su padre iba a la cárcel por sus fechorías cometidas, a Carla le tocó cuidar y alimentar a su madre y hermanos antes de cumplir los 7 años de edad. Mi mamá tenía ciclos, se perdía por ciclos. Por ejemplo, tomaba 8 o 10 días y luego volví en sí, y durante ese tiempo yo tenía que vender caramelos. Me las ingeniaba para darles algo a mis hermanos. La extenuante responsabilidad adquirida a tan corta edad comenzó a crearle ciertos trastornos emocionales. Y un día, un pensamiento fatídico se apoderó de su frágil mente de niña. Tenía 9 años, mi vida ya no tenía sentido. Yo le echaba la culpa a Dios y le decía, ¿yo por qué vivo? ¿Tiene sentido mi vida? Mis padres son unos desgraciados y era difícil para mí, no encontraba refugio en ningún sitio. Entonces, en ese momento, agarré el cuchillo de mi casa y traté de cortarme las venas. Sin embargo,
Y justo en ese preciso instante, cerré mis ojos y en eso sentí como que no estás sola. Una voz en su interior le decía: yo te amo, no estás sola. Los años pasaron rápidamente y siendo ya señorita, me enamoré por primera vez. Pero aquella historia de amor en poco tiempo se convirtió en una historia de terror. Ese chico me empezó a golpear. Me estiraba por el piso, me quería ahogar en el sifón de un desagüe, que tenía que venir un amigo a defenderme. Yo, después de que todo lo que me hacía, yo simplemente, cuando él venía a pedirme perdón, yo le perdonaba. Por años, Carla soportó el maltrato continuo. Y tratando de escapar de aquella relación, Carla se trasladó a la capital del Perú, donde conozco al que fue mi esposo y me enamoré perdidamente de él. Él era mi vida, era mi sol. Yo ahí creí que yo había encontrado la felicidad que nunca había tenido en mi vida. Como lo veía tan perfecto, yo me aferré a él. Luego me casé con él. Tuvimos un año maravilloso de matrimonio. Tuve a mi primer hijo. Pero después de la llegada de ese niño, la relación comenzó a cambiar debido al comportamiento inusual de su esposo. Los hábitos de mi esposo empezaron a cambiar. Y empezaba él como que a usar perfume frecuentemente, cambiaba de ropa, masticaba chicles, sus gustos musicales habían cambiado. Yo decía, qué raro, mi esposo no es así. Sospechas de infidelidad comenzaron pronto a minar el corazón y la mente de Carla. Y una vez más comenzó a deprimirse. Le decía a Dios, esto es vida para mí, Dios mío, ¿por qué? ¿Es esto vida para mí? ¿Es esto lo que realmente tú quieres para mí? Y lloraba y lloraba y lloraba en la cocina. Intentando pensar que todo sería un absurdo de su mente, un día quiso confrontar la realidad. Entonces, efectivamente llegué a la empresa donde mi esposa trabajaba. Y ahí observé. Sale una chica alta y una pequeña. Y veo que embarcan a la más alta. Y ellos empezaron a caminar, a abrazarse, a juguetear. Y él me ve y yo tenía el anillo de mi matrimonio. Y él tenía el anillo en el dedo. Le dije, este matrimonio se rompió hoy. Y tú nunca más te acerques a casa, porque tú te acercas y yo te mato. Y con el corazón destrozado y en mil pedazos, lo único que hacía era llorar, reclamarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué te hice yo para que tú toda mi vida me la desgracies? ¿Qué te he hecho? ¿Qué tienes contra mí? Si tú existes, ¿por qué estoy viviendo esto? Mi felicidad perfecta se me había caído. Entonces, un terrible pensamiento cruzó por su cabeza. Hoy voy a matarme yo y voy a matar a mis hijos. Y en medio de su desesperación, un recuerdo asomó su mente. Eran los consejos de la abuela que le decía que cuando necesitara ayuda fuera a una iglesia cristiana, que allí la ayudarían. Y así fue. Y cuando entró en ella, y cantaron mi himno, que yo lo llamo mi himno. Tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas Dios. Cuando yo escuché esa canción un domingo en la iglesia, entendí que Dios tenía grandes propósitos para mi vida y decidí no mirar atrás. Sensibilizada por aquel encuentro, Carla llegó a su casa con sus fuerzas renovadas, pero aún con sus cargas a cuestas. Me postré y lloraba diciéndole a Dios, necesito que tú me hables. Quiero ser una hija tuya. Le pedí perdón por todo lo que yo había renegado de mi vida, por haberme intentado quitar la vida. Le pedí perdón inclusive por si yo había actuado mal con mi esposo. Le pedí que me ayudara a amar a mis padres. Odiaba a mis padres. Y eso era como una cadena de amargura y de rabia que tenía en mi corazón. Y es ahí donde yo sentí de su amor. Y cargada por aquel encuentro con Dios, Carla decidió solucionar los pendientes guardados de su pasado que la habían esclavizado por años. Entonces, yo llamé a mi papá.
Le dije, papá, perdóname. Yo te juzgué, yo te odié. Realmente todo lo que tú me hiciste de niña me dolió. Solo quiero pedir perdón. Le dije, mamá, perdóname por haberte juzgado. Todo este tiempo tuve mucho odio y rabia. Perdóname. Ya yo hubiese deseado que te mueras. Perdóname de verdad por todo lo que yo tuve en mi cabeza. Y te doy gracias por darme la vida. Y a pesar de no ser ella la que había traicionado a su esposo, sentía que no debía pagar con la misma moneda, por lo que tomó la decisión de decirle a su esposo: te pido perdón por haberte faltado el respeto, por haberte hecho tanto daño con mis palabras, por haberte deseado la muerte. Perdóname, por favor. A pesar de la actitud de arrepentimiento de Carla, el esposo de ella decidió divorciarse. Sin embargo, Carla encontró en Cristo un amor más grande y maravilloso para su vida, aunque aún tenía asuntos por resolver. No tenía un solo centavo para vivir. Mi hijo necesitaba leche, necesitaba pañales, y empecé a orar por un trabajo de lunes a viernes. Empecé a orar por un trabajo de 1,800 soles mensuales. Le decía, quiero descansar sábado, domingos y feriados, y quiero tener calidad de vida para mis hijos. Y Dios fue específico en contestar aquella oración. Sus ingresos eran de 1,500 soles mensuales. Sin embargo, con las comisiones, podrá llegar a 1,800, sí. Vamos a respetarle los sábados, domingos y feriados. ¿Está de acuerdo? Sí. Desde ese entonces hasta la fecha, no hay momento que yo no pueda decirle a Dios gracias por lo bueno y por lo malo que me acontece. Solo sé que con Dios tengo esperanza. Hoy por hoy tengo una vida, gracias a Dios, sana y saludable con Él. Me dejo llevar de su mano para poder hacer mis cosas. Su dolor es cosa del pasado. Carla ahora vive plenamente, llena de ese amor anhelado, compartiéndolo con todas aquellas personas que aún no lo tienen. Que el mejor camino que puede optar es invitar a Cristo a su corazón, porque Él le da sentido y horizonte a tu vida. Y no hay nadie en el mundo que te pueda amar como Dios te ama. Mi vida es como que, ¡ay, qué rico! Ahora sí gozo de poder tener a alguien que me ama incondicionalmente. Me basto en su gracia para ser feliz. Es como que hoy por hoy estoy totalmente plena como mujer, sabiendo que hay alguien que me ama de una forma perfecta. Vida Dura está buscando amigos, y qué mejor lugar para encontrarlos que en Facebook. De manera que les invito a ustedes, amigos y familiares, a que nos busquen en Facebook y se hagan amigos de Vida Dura. Este es el futuro. Tengo sed. He bebido de cada gota del placer y aún muero de sed. Pero Jesucristo dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer que vamos a conocer a continuación tuvo una niñez caracterizada por el abuso y el maltrato de sus padres. Tanto fue el dolor y el sufrimiento experimentado por Dinor Hernández que solo esperaba con ansias el día que alguien pudiera llevársela del infierno donde se encontraba. Aquí para ustedes su dramática historia. Nunca recibí un te amo de mamá. Yo siempre recibía el maltrato. Fui la mayor. Me tocaba cuidar a mis hermanos, pues si no lo hacía bien, venía el castigo. Arrastrada por la calle. Nos pegaba con un alambre de luz. Una vez me prendió fuego con unas tuzas en los pies. Pero además del maltrato de su madre, también el padrastro se encargaría de desgarrarle brutalmente sus pocas ilusiones de niña. Cierto día que él llegó, abusó sexualmente de mí. Para mí fue muy duro.
Pero lo más duro es querérselo comunicar a mi madre y ella no creerme. ¡Cállate, cállate! Antes que diga cualquier... Me dijo que eso no lo repitiera con nadie. Pero una y otra vez Dinora era abusada por este hombre sin encontrar ayuda de nadie. Cuando vuelvo a querer comunicarle a mi madre que yo no toleraba el maltrato sexual de mi padrastro, él llega tomado en ese momento, la agrede a ella y me pega a mí también. Me dejan de la paliza hasta vomitando sangre. Y sin poder recurrir a nadie, ni siquiera a su propia madre, el corazón de Dinora comenzó a endurecerse día a día. Yo empecé a sentir un rencor hacia mi madre y hacerme una y mil veces la pregunta, ¿por qué me había tocado vivir eso? ¿Y que cómo hacía y que para dónde yo me podía ir? Con su dolor y resentimiento a cuestas, Dinora creció y se hizo adolescente. Y un día... Yo me había hecho amiga de un hombre mayor, un hombre de los que andan en las ferias, que había llegado temporalmente. Y le había contado y él me brindaba apoyo y me decía que podía contar con él. Si necesitas, mira, yo tengo trabajo. Me daba dinero, fue la única persona a la que me brindó la confianza, yo sin conocerlo. Y creyendo haber encontrado el final a todas sus desgracias, sin dudarlo se fue a vivir con aquella persona, sin saber lo que le esperaría más adelante. Te he dicho que van a llegar los chicos del barrio, no tengo mi comida lista, ¿quién miércoles le voy a dar a los chicos? Pensando yo que por ser mayor me iba a ir bien, y inmediatamente salgo embarazada. Estoy embarazada. Y igual vienen los maltratos de parte de él. Este hombre era un hombre que tomaba, un hombre que consumía droga y siempre que se ponía en ese estado, me maltrataba. Y a los 6 meses de haber tenido a mi bebé, pues yo sin experiencia, tan chica, quedo embarazada nuevamente. Este nuevo embarazo no sería lo único que Dinora tendría que soportar. Nuevas y desagradables sorpresas le esperaban. Tuve que seguir aguantando, pues no tenía para dónde agarrar ni a quién acudir. Él me echa y me dice de que no puede estar más conmigo, que porque no me ama, que porque soy alguien sin experiencia, y me deja por otra muchacha. Y sin poder soportar las acciones de aquel hombre, Dinora tomaría una drástica decisión. Me viene una decepción tremenda y me refugio en la casa de la mamá del papá de estos niños. Una señora muy dura. Yo tenía necesidad de comer algo y ella escondía todos los alimentos. Y lo poco que yo podía ganar, lo invertía en mis pequeños para no dejarlos morir de hambre. Cuando nuevamente aparece el papá de ellos para quitármelos a fuerza de golpes. Y se los lleva. Sentí cuando me quitan a mis hijos algo desgarrador, impotencia. Lloraba amargamente. Angustiada y confundida. Solo me refugié en el alcoholismo. Había hallado una buena amiga y esta amiga me induce a la prostitución. Y tener un buen dinero e ir por mis hijos. Y se hizo un vicio recibir dinero a cambio de sexo. Todo el dinero que llegaba a mis manos lo consumía en alcohol. Pero en el ambiente donde ahora se desempeñaba, el peligro estaba a la orden del día. Un tiroteo que hubo en el negocio, de un asalto. Uno de los asaltantes me agarró y me hincó en el suelo y me puso una pistola calibre 357 en el sentido. Me dijo que nos iba a matar. Cuando él dispara, la pistola se le varía. El balazo me entra en el brazo y me sale a 1 centímetro del pulmón, el cual fui a parar al hospital. Una vez más Dinora escapaba milagrosamente de las garras de la muerte. Pero lejos de alejarse de esos ambientes, su condición económica
la llevó de nuevo a la prostitución. Conozco un hombre en ese lugar. Me saca de este lugar y se casa conmigo. Parecía que esta vez todo cambiaría. Sin embargo, ese matrimonio también fue tormentoso. Buscaba, como siempre, a través de mi vida, un refugio. Este hombre me torturaba con cigarro, me quemaba las piernas. Parecía que no había sufrido suficiente y que el dolor tenía más daño que ocasionarle a su vida. Mi hijo mayor había fallecido. Dicen que me lo mataron unos pandilleros. Jamás pude decirle cuánto lo amaba. Y en medio de su desesperación, después de una borrachera, me tomó un frasco entero de 250 pastillas para dormir. Pero encuentro una amiga que me tiende la mano. Un frasco entero no fue suficiente. Y una vez más, Dinora falló en su intento de acabar con su existencia. Y me dice, mira, hay una persona interesada en ti. En mí, le digo yo. Si nadie se ha interesado en mí por todo el transcurso de estos años. Hay una persona interesada en ti, aunque no lo creas. Que derramó su sangre por ti. Acompáñame, vamos. Me invita a ir a la iglesia. Y estando en aquella iglesia, yo hice una oración. Señor, le digo yo, entra en mi vida. Abro las puertas de mi corazón. Muéstrame tu amor para conmigo. Ya que el hombre solo ha sembrado en mí que no le importo a nadie. En ese momento que derramé hasta la última gota de llanto, siento un abrazo que nunca en mi vida lo había sentido. El abrazo del Padre Celestial, diciéndome, hija mía, hasta aquí yo te he guardado. Te escogí desde el vientre de tu madre y quiero glorificarme en tu vida. Parecía que un milagro aquel día había llegado a Dinora, pues desde aquel momento sus lágrimas fueron cambiadas por alegrías. Pero después de algunos días, recordó asuntos del pasado que tenía que resolver. Entonces, buscó a su madre, quien tanto daño le había hecho. Y volver y decirle, madre, te perdono por todo. Tenemos una buena relación y ahora ella se ha rendido a los pies de Cristo. Liberada de sus resentimientos y de sus vicios y de la prostitución, Dinora dice, no podría enumerar el agradecimiento que siento hacia Dios. Me recibió en sus brazos. Si Jesucristo no hubiera venido a salvarme, yo estuviera muerta, porque una y otra vez hubiera tentado por desaparecer de este mundo. Ahora Dinora tiene unas palabras para las mujeres que, como ella, sufrieron y necesitan una salida. Hay un poder sanador para su vida y que hay alguien que la ama, que ese alguien la puede cambiar y puede darle lo que ella necesita, que es Jesucristo. Y bien, Julieta, tengo muy buenas noticias para ti. A partir de la próxima semana, serás la nueva directora de Relaciones Internacionales. Sí, en el primer vuelo a Buenos Aires, tengo unas reuniones importantísimas. Gracias a Dios, todo me está saliendo bien. A mí también, pero no gracias a Dios, sino a mis capacidades. Sin él, no se quería. Pues adiós, yo no lo necesito. No lo necesito. Este no plan, lo necesito. Señores, la empresa crecerá un 18% en este año. Todo un éxito. He regresado con una cartera nueva de clientes. Claro que podemos celebrar. ¿En la noche? Se maneja con cuidado, ¿eh? Y encomiéndate a Dios. Dios, no lo necesito. No lo necesito. Lo siento. Tenemos que esperar los resultados. Dios mío, ayúdame. Él nos ama y nos perdona. Acércate a Él hoy mismo. El hombre que vamos a conocer enseguida fue enviado cuando niño a vivir lejos de sus progenitores para mantenerlo alejado de una situación que destruía su familia. La soledad que Wilson Tapia experimentó fuera del hogar
mas la súbita muerte de su padre lo condujeron a buscar refugio en una adicción que casi destruye su vida. Aquí para ustedes su historia. Me empezó a doler el pecho y empecé a temblar de cabeza a pie. Yo pensé que me iba a morir ese día. Inmerso en una profunda adicción al alcohol, Wilson Tapia creía no tener esperanzas. Atrás quedaron los días cuando era un niño completamente feliz. En mi infancia recuerdo que había mucho amor, mucha protección, cuidado de parte de mi mamá. Mi mamá, una persona muy, pero muy preocupada por mí. Mi padre, de igual manera, tenía un trato muy especial conmigo. Sin embargo, toda esta felicidad llegaría a su fin cuando su madre descubrió una dura realidad. Sí, mi padre tenía una aventura y al parecer mi madre se enteró y lo siguió. Lo enfrentó y mi padre reaccionó y la golpeó. Recuerdo que algo fue que me impresionó sobremanera. Vi llegar a mi madre muy golpeada y eso, ¿cómo te puedo decir? Fue como caer de un sueño. Para mí en ese entonces todo era tan hermoso y llegar a ver a mi madre en esa situación me golpeó mucho. Pero este episodio solo sería el inicio de una serie de situaciones aún más tristes. ¿Hasta cuándo? Me voy de la casa. Lo que hasta ese entonces había sido algo tan lindo a mi casa empezó a convertirse en un verdadero infierno. No sabía lo que pasaba. Estaba muy asustado, muy confundido. El mundo que yo conocía se estaba destruyendo. Obligada por las circunstancias y tratando de protegerlo, su madre tomaría una drástica decisión. Me dijo, estoy teniendo muchos problemas con tu papá. No voy a permitir que nada te pase. Y necesito sacarte de este ambiente. Y te voy a enviar donde tu hermana que vive en la capital. Pasó, creo que en menos de 15 días desde que estaba en la casa de mi hermana. Me sentía muy solo, muy solo. Era mi hermana, pero yo quería a mi mamá. Yo me sentía solo. Y con el paso de los años, su soledad se profundizó, convirtiéndolo en un joven deprimido y solitario que no demoraría en buscar refugio en algo muy peligroso. Empecé a consumir alcohol y me emborrachaba, porque yo empecé a tener un resentimiento contra mi madre y contra mi padre. Es donde empecé a desarrollar una personalidad agresiva. Y más que nada, a encerrarme en un mundo en donde no permití entrar a nadie. Sin embargo, ese joven agresivo y solitario fue terriblemente golpeado por la inesperada noticia del fallecimiento de su padre. Eso desató algo tremendo en mí, porque si antes me sentía solo, en ese momento sí. Me sabía que mi padre estaba muerto, que no lo había aprovechado, que no conocía quién era él. Yo dije que me iba a llorar. Pero fue lo más duro. De ahí en adelante, cada vez que me embriagaba, terminaba llorando. No paraba de llorar. Y yo creo que lloré, o mejor dicho, estuve en esa situación por lo menos un año. Pero luego de esta dura experiencia, una luz de esperanza llegaría a su vida cuando conoció a Ruth, una joven que tendría un profundo impacto en su vida. Lo que más me impresionó, lo que más me impactó de ella fue la inocencia, la ingenuidad con la que ella decía las cosas o como ella pensaba que era el mundo. Y eso me cautivó totalmente, me enamoró. Era una niña de casa. Una niña que, bueno, pues, iba al colegio, salía del colegio y tenía mi vida normal. Era una niña muy bien portada, muy bien criada por mis padres, porque mis padres me supieron educar muy bien. Eso llegó a impactarme de tal forma que tomé la decisión de decirle, bueno, nos vamos y nos casamos. Ella me dijo, está bien, pero éramos jóvenes. La alegría de aquel joven matrimonio no duraría mucho tiempo, ya que Wilson profundizó su consumo de alcohol, lastimando a quien más amaba. Todos tenemos una historia que contar,
Si crees que tu historia de superación pudiera ayudar a otros a encontrar la respuesta a sus problemas, entonces escríbenos a vidaduratv@cbn.org y deja que tu historia ayude a otros a encontrar el camino a la verdadera libertad. Permanece en nuestra sintonía, que enseguida regresamos con la historia de Wilson Tapia. Mi vida era un tren sin frenos. Yo creía que tenía el derecho de vivir como vivía. Dime, ¿buscas algo? Busco amor. Al igual que a la mayoría de los adictos al alcohol, a Wilson Tapia le importaba poco qué tanto daño le estaba causando a su familia y a sí mismo. Lo que realmente le importaba era satisfacer un vicio que lo estaba aniquilando lentamente. Veamos a continuación qué tanto más tendría que pasar antes de encontrar un escape de su infierno. Aquí para ustedes. Nunca dejé esa vida. Nunca la dejé. Después que me casé, mi esposa se convirtió simplemente en un complemento. Pero yo continuaba con mi vida de alcohol. Los primeros problemas de él fue la agresividad de él, el abuso verbal. Él me insultaba mucho, hasta llegar a los golpes. Tomaba y era muy agresivo. Eso impactó mucho a mi vida. Mi vida era un tren sin frenos. Yo creía que tenía el derecho de vivir como vivía. Cambié totalmente mi manera de ser. Me hice una persona muy aislada y, o sea, me sentía sola hasta el punto de que yo me refugiaba en mí misma. Nosotros no éramos importantes para él. Para él lo que le importaba era el licor, salir con sus amigos. Luego de su trabajo, se quedaba bebiendo y pasaba esas temporadas de Navidad y con sus amistades. Presa de una severa crisis nerviosa, ocasionada por aquel mar de decepciones, Ruth buscaría la forma de escapar de aquel infierno. Ella toma la decisión de separarnos. Un buen día dijo, hasta aquí, no va más. Y ella salió, y para mí fue más bien como cuando te quitas un peso de encima. Y dije, wow, puedo hacer lo que me da la gana. Me embriagaba tanto que yo me quedaba dormido en la calle. Había veces que llegaba a mi casa sin zapatos, sin medias. A veces me habían robado la camisa, me habían robado los zapatos. Llegaba y me quedaba dormido en el portal de mi casa. Y eso hizo que realmente yo buscara el refugio en mi amiga y decirle lo que me estaba pasando. Al descubrir la grave crisis emocional en que Ruth se encontraba, su amiga decidió invitarla a una reunión donde hablaban de Jesucristo. Y al llegar a ese lugar, ella tomaría la decisión más importante de su vida. Ese día que estábamos en la reunión, las alabanzas tocaban mi corazón, porque había una identificación de las alabanzas. Y salí adelante y acepté al Señor con todo mi corazón. Y allí entregué mi vida al Señor. Y a partir de aquel día en que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, Ruth depositó toda su confianza en Él, permitiéndole que tomara el control de su vida y el control de su hogar. Y yo le decía, Señor, yo te pido que me devuelvas un esposo cambiado. Tú lo transformes, Señor. Yo te pido un hombre. Este amor que tú me has dado, quiero compartir. Diferente, Señor. Y meses después, Dios respondería aquellas sinceras oraciones cuando... Me empezó a doler el pecho y empecé a temblar de cabeza a pies. Yo pensé que me iba a morir ese día. Creo que tenía tanto alcohol y había dormido tan poco. En ese momento
escucho una voz muy, muy, muy dentro de mí que me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y es algo que empezó a retumbar en mi corazón y en mi mente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Asustado como estaba, voy a la iglesia. Y al llegar a aquella iglesia, un humilde predicador le compartiría un mensaje de amor muy poderoso. Y mientras estaba predicando, él llama a las personas que estaban enfermas. Dice, pasen todos los que están enfermos. Y yo pasé. El pastor me pregunta y me dice, ¿qué parte te duele? ¿De qué estás enfermo? Y yo le digo, me duele el corazón. Estoy enfermo en mi corazón. Necesito sanidad. Ese pastor oró por mí ese día. Ese día recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Desde ese día hasta el día de hoy, no he probado una gota de alcohol. Y además de ayudarle a superar aquella terrible adicción, Dios también le permitió sanar su lastimado corazón, logrando así recuperar el respeto y el amor de su esposa. Al tiempo de eso, él sí me pidió perdón, yo también le pedí perdón. Fue hermoso, no volvió, o sea, fue como que una nube negra que hubiera estado encima de nuestras vidas se hubiera ido. Fue algo increíble. Decirte que llenó ese vacío es tal vez decir poco. Fue mucho más allá de eso. Cambió mi vida. Es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Ruth y Wilson descubrieron que en Jesucristo se encuentra la verdadera felicidad. Hoy son un matrimonio ejemplar que comparte un mensaje esperanzador con todos aquellos que lo necesitan. Primeramente que no hay que perder nunca las esperanzas. Jesucristo es la solución. Si tú simplemente confías en Dios, si tú simplemente le crees a Dios lo que puede hacer contigo, Él va a ayudarte a salir, no importa dónde estés ni en qué condición te encuentres. Él va a salir a tu encuentro. Las personas que se inician en el consumo de alcohol piensan que jamás se convertirán en adictos. Creen que serán capaces de controlar su adicción. Pero la gran mayoría viene a descubrir que en ellos no había ningún tipo de poder para controlar este horrible vicio y pronto se convierten en esclavos. El alcohol no respeta edad, sexo, color o religión. Ha llevado a cientos de miles a la cárcel, al hospital o al cementerio. Apreciado amigo o apreciada amiga, si ese es tu problema en el día de hoy, que te encuentras esclavizado por el horrible vicio del alcohol o por cualquier otro vicio, pueden ser las drogas, la pornografía. No sé a qué estás esclavizado tú en este momento. Pero quiero decirte que Jesucristo tiene el poder suficiente para hacerte un hombre libre, para hacerte una mujer libre. Es lo que deseas, libertad. Deseas una nueva vida. Deseas un propósito y una vida productiva. Entonces entrégale tu corazón, entrégale tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él te ama, Él conoce tu condición, Él sabe que deseas escapar y que no puedes. Pero Él tiene poder, repito, para darte libertad y para darte una nueva vida. ¿Orarías conmigo en este momento como señal de que deseas entregarle tu vida a Él y deseas esa nueva vida? Entonces cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo en este momento. Hazlo con fe. Dile así, Señor Jesucristo, te necesito profundamente. Estoy esclavizado, esclavizada a este horrible vicio. Señor, por favor, ayúdame. Entra en mi corazón. Perdona todos mis pecados y haz de mí en este momento una nueva persona, con una nueva mente y con un nuevo corazón. Amén. Si usted oró, le felicito. Cristo Jesús escuchó su oración y Él entró en su corazón.
voy a recomendarle rápidamente que por favor busque una Biblia y lea la palabra de Dios, es muy importante. También que asista a una iglesia donde se hable de Cristo y de su palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Por favor, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas preparadas esperando su llamada. Desean hablar con usted y aún desean responder sus preguntas. No demore más, llame ahora mismo, porque en Vida Dura deseamos ayudarle. Ya regresamos. Vida Dura está buscando amigos y qué mejor lugar para encontrarlos que en Facebook. De manera que les invito a ustedes, amigos y familiares, a que nos busquen en Facebook y se hagan amigos de Vida Dura. Esta vez sí es verdad que yo sí puedo cambiar. Toda la vida has dicho lo mismo y nunca lo cumples. Pero esta vez sí lo voy a lograr, pues. ¿Aló? No creo, estoy ocupado, tengo clases. No puedo. Ya, acá. No deberías ir a esa discoteca esta noche. Tú sabes lo que ahí te espera. Yo sé lo que hago. Toma, es tu turno. Seguro. No, jefe, es solamente hoy. Deme una oportunidad, por favor, jefe. No puedo solo. Necesito ayuda. Queriendo cambiar y no sabes cómo, llámanos y te diremos cómo hacerlo. El hombre que vamos a conocer enseguida se convirtió en un verdadero esclavo del alcohol a muy corta edad. Y todo comenzó cuando Patricio Mera, de Quito, Ecuador, fue incapaz de resistir la presión que los compañeros de colegio ejercieron sobre él. Esta debilidad lo convirtió en un hombre miserable y sin propósito. Aquí para ustedes su dramática historia. Me sentía con una depresión tremenda. No quería caer más hondo. Me sentía totalmente impotente, sin saber qué hacer. Con un cargo de conciencia tremendo. Tremendo. Profundo vacío. Tremenda depresión. Cargo de conciencia. ¿Cuál sería la causa de todas esas emociones encontradas que batallaban en el interior de Patricio Mera? ¿Cuándo y dónde se originó esa angustia que ahora lo destrozaba? ¡Toma, oye! Entonces ahí fue por un compañero del curso, me acuerdo, él trajo una botella de licor. Fue presión de grupo y también curiosidad las dos, pero se mezclaron. Entonces comenzamos a tomar y desde ahí me comenzó a gustar. Pero este hecho que aparentaba solo ser una travesura se convertiría en un problema muy serio. Entonces desde ahí ya se comenzó a ser más frecuente el consumo del alcohol a esa temprana edad. Incluso también del colegio nos fugábamos, nos escapábamos de clases, no íbamos a clases, nos íbamos a los parques, ahí hacíamos una cuota entre todos, nos íbamos a una tienda y comprábamos, o sea, el alcohol y lo hacíamos a veces hasta por gusto. Sin embargo, sus padres no demorarían en descubrir su comportamiento. ¿Qué pasa aquí? Entonces lo que hacían era castigarme. Y eso también me... Y bueno, como yo estaba ebrio, no estaba borracho, no sentía nada, o sea, simplemente... Me quedaba quieto y no me hacía cambiar nada. Ni los golpes, ni las amenazas, ni los castigos. Absolutamente nada me hizo cambiar. Eso generó mejor mayor rebeldía en mí para hacerlo con más fuerza. Rebeldía que con el pasar de los años solo sirvió para profundizar aún más su consumo de alcohol. Esto se hizo frecuente cuando ya me gradué en el colegio, ya pasé a la universidad. Entonces estaba más grande, ya tenía mayor independencia económica. Entonces ahí los compañeros, las compañeras y alrededor de la universidad también había muchos bares, discotecas. Entonces era más fácil conseguir el alcohol y fue a diario. A diario fue el consumo del alcohol ahí. Y en medio de aquel ambiente desenfrenado, Patricio no demoraría en experimentar con sustancias mucho más peligrosas. Y recuerdo en cierta ocasión que era el cumpleaños de una persona que ayudaba muy bien. Entonces él sacó de su bolsillo sacó un paquete. Entonces yo no sabía qué era. Entonces me dijo, sabes qué es cocaína.
y puso ahí, le hizo unas líneas, me dijo, absorbe. Entonces yo lo hice, ¿no? Cogí, absorbí ese polvo y me sentí en las nubes, o sea, me sentí otra vez en juicios, me sentí otra vez sobrio, absolutamente sobrio. Y ahí ya comencé ya a otra etapa, a otro nivel, por decir, del alcohol a la droga. Esta letal combinación de alcohol y drogas tendría un impacto aún más fuerte en el comportamiento de Patricio. Estaba yendo en mi carro y me volqué. Y todos, absolutamente todos, fueron al hospital menos yo. Y obviamente me volqué porque estaba bajo los efectos del alcohol. Nada parecía hacerlo reflexionar. Patricio seguía hundiéndose aceleradamente en su desenfreno. Entonces ahí sí era algo terrible, en donde había una promiscuidad sexual tremenda, me volví una persona muy agresiva, muy conflictiva, entonces ahí se originaron las peleas y bueno, era terrible, incluso me rompieron la nariz una vez, recuerdo, entonces siempre estaba en conflicto con otros muchachos, con chicas, o sea, me volví una persona muy rebelde, muy rebelde. Sin embargo, esta rebeldía llegaría a su fin cuando en medio de uno de estos terribles incidentes... Me llevaron detenido y ahí hice una llamada, que era a mi mamá. Y estaba detenido, ella vino 7, 8 de la mañana y yo todavía estaba con los efectos del alcohol, de la droga. Y verle cómo llegaba en calentador, llegaba triste, verle a una madre llorando es lo... Por culpa de uno, por las malas decisiones que uno toma, por los vicios, es sentir un vacío en el corazón, es sentir una tristeza bien grande. La historia de Patricio es la misma historia de millones que se inician en el consumo de alcohol y drogas. Individuos que son sometidos a la presión de grupo y ceden para no ser rechazados por los llamados amigos. Para muchos es mejor pertenecer que ser dejado afuera. Ten cuidado. Enseguida regresamos con el desenlace de esta historia. Y eso me hizo reflexionar. Me sentía vacío. Sentí un vacío tremendo en mi corazón. Vacío, un tremendo vacío. Vida Dura ha ayudado a miles a encontrar una nueva vida y a dejar de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución. Posiblemente tú has sido impactado por el programa o conoces a alguien a quien Vida Dura pudiese ayudar. Es por eso que te invito a formar parte de nuestro equipo de ayuda y a colaborar para que este programa se siga produciendo. Escribe hoy mismo a vidaduratv@cbn.org y te diré... ¿Cómo puedes ayudar? ¡Te voy a pegar! ¿Entiendes? ¡Te pego! Dime, ¿buscas algo? Busco amor. Patricio se había convertido en un verdadero esclavo de la cocaína y del alcohol. Él no controlaba sus vicios, todo lo contrario, él era controlado por ellos. La verdad es que su vida se dirigía aceleradamente a una destrucción repentina. Veamos a continuación cómo Patricio pudo finalmente encontrar una vía de escape de aquel infierno donde se encontraba. Aquí para ustedes. Me sentía menos que la basura al verla a mi madre así. Y me dijo una palabra, muy clara, esta frase. Mi hijo, estás cavando el hueco. Estás cavando el hueco y estás yendo a lo más profundo. El dolor que veía en su madre, sumado a aquellas sentidas palabras, tocarían las fibras más íntimas de su corazón. Y eso me hizo reflexionar. Me sentía vacío, sentí un vacío tremendo en mi corazón, vacío. Tremendo vacío que no sabía qué hacer. Me sentía con una depresión tremenda. No quería caer más hondo. Me sentía totalmente impotente, sin saber qué hacer, con un cargo de conciencia tremendo, tremendo. Días después, Patricio fue liberado
y sacando fuerzas de su debilidad, decidió buscar ayuda en un lugar donde hablaban de Dios. Bueno, comenzaron a dar la prédica, el pastor. Y bueno, o sea, estaba yo sentado ahí. Y de repente se frena. En plena prédica se frena. Para él. Y me asusté. ¿Qué pasa? Y él dijo estas frases que me acuerdo muy claramente. Aquí hay una persona que tiene problemas con el alcohol y las drogas. Dios quiere hacerle libre este día. Y de repente sentí como una flecha que atravesó mi corazón. Y ahí sentí libertad. Y sentí que me caí, me desmayé. Me levanté. Y por primera vez en mi vida me sentí libre. Por primera vez en mi vida sentí paz. Por primera vez en mi vida sentí mi corazón que estaba lleno, que ya no estaba vacío. Fue una experiencia sobrenatural en donde tuve un encuentro con Dios. En aquel lugar, Patricio tomaría la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que he hecho. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Una oración sencilla, corta, precisa, pero que fue el inicio para un cambio de vida. Y desde aquel día, Patricio experimentó el poder transformador de Dios en su vida. Bueno, los cambios fueron radicales. Ya no sentía tristeza, ya no sentía depresión. Ahora sentía gozo, sentía libertad. Entonces, me comencé a alejar de las malas amistades. Dejé de consumir alcohol, dejé de consumir la droga. Fue radical ese cambio que solo Dios pudo hacer. La vida de Patricio dio un giro de 180 grados. Hoy es un hombre completamente renovado, al que Dios además le ha bendecido con una bella esposa y junto a la cual han formado un lindo hogar. Bueno, como amigo, confiable, fiel, completamente firme. Él es una persona que me ha ayudado también a mí a crecer en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Incluyendo el profesional. Como esposo es una bendición. Me tratas, es muy dulce, todo el tiempo estamos riendo, siempre con una sonrisa, con un abrazo. Patricio reconoce que solo Jesucristo puede transformar la tristeza en alegría y darle sentido a la vida. Por eso comparte un mensaje con todas aquellas personas que están viviendo los mismos problemas que él logró superar. El único que puede cambiar tu vida es el amor de Dios. Si tú sientes un vacío en tu corazón, no lo llenes con alcohol, no lo llenes con droga, llénalo con el amor de Dios. Eso es lo único que te va a sacar de ese hoyo. Eso es lo único que va a romper esas cadenas que te aprisionan. Jesús no te viene a condenar, amigo, amigo. Jesús te viene a salvar. Solo extiende tu mano. Y Él hará cosas grandes, como las hizo conmigo. Si Cristo no hubiera venido a mi vida a rescatarme, hubiera estado tal vez desahuciado en un hospital. Mi padre hoy me admira, mi madre también me admira y se sienten muy bendecidos por mi vida. Papá nunca se preocupó por nosotros. Hola, te saluda Omar Morillo, conductor y productor del programa Vida Dura. En esta oportunidad para invitarte a que visites nuestro sitio en la internet. Verás historias reales de personas que han experimentado los límites del dolor y del sufrimiento humano, pero que han superado los grandes problemas de la vida. Visítanos www.vidaduratv.com. Te aseguro, te va a encantar. Nixon Mendieta de Quevedo, Ecuador, tuvo un duro comienzo en la vida. Siendo todavía muy niño, le tocó salir a trabajar para ayudar a su madre después que su padre alcohólico abandonó el hogar. Este prematuro contacto con las calles lo condujo a conocer un terrible enemigo que casi destruye su vida. Aquí para ustedes su dramático relato. Bueno, llegó a un extremo bastante grave. Llegué el día de que ya sentía morir, entonces me quiso dar como un paro cardíaco. Entonces sentía algo, necesitaba paz, pero no había quien me la dé. ¿Qué me pasa esto a mí?
Para Nixon Mendieta, la vida parecía depararle solo frustraciones y sufrimientos. Su dolorosa historia se inicia años atrás en la ciudad de Quevedo, en Ecuador, cuando era tan solo un pequeño niño. Mi padre, por situaciones de la vida que llevaba él, de una vida muy, muy restringida, un hombre que tomaba mucho y llegaba muy agresivo a la casa por la situación de que él vivía, el alcoholismo, tenía muchas mujeres fuera de casa. Papá nunca se preocupó por nosotros. Pero además de la violencia y el desinterés de su padre, el pequeño Nixon no demoraría en vivir una situación aún más difícil cuando... Papá abandonó la casa. Pues quedamos con mamá y nos tocó ya de mantener a la familia. Nos tocó a mí con otro hermano de trabajar ya, mantener a la familia. Todas esas situaciones nos tocó enfrentar. Todos estos acontecimientos afectaron profundamente su vida, convirtiéndolo en un joven inseguro que no tardaría en caer en las redes de un vicio muy peligroso. Ahí ya empecé yo a ingerir alcohol. Yo tomaba mucho, 2, 3 veces a la semana. Una ocasión no llegué a mi casa 8 días por beber. Desde allí sentí que me empezó a afectar el alcohol. Y una vez ya iniciado en el consumo de alcohol, inició también una relación sentimental con Jacqueline, una joven atractiva que llamó poderosamente su atención. Bueno, ella me atrajo por su simpatía. Por su simpatía, una chica muy seria en casa. Bueno, a él lo conocí, justamente él trabajaba, pasaba por donde mi mami, por la casa donde vivíamos. Él pasaba el trabajo. Él me dijo, bueno, me quiero hacer tu novio. Y entonces le dije, déjame pensarlo. Después le dije, bueno, está bien. Y al poco tiempo se casaron. Lamentablemente, el matrimonio no quitó el hábito de consumir, que ya era bastante marcado en Nixon. Todo lo contrario, ese hábito aumentó, generando así una serie de problemas en la joven pareja. ¡Tienes! ¡Cállate! Y allá empezó todo. Fueron los problemas, él se iba de casa, no regresaba. Me quedaba bebiendo, salía de mi trabajo y los fines de semana ya no llegaba. Y muchas veces íbamos a prostíbulos, a bares, frecuentaban a las discotecas, barras. Entonces eso acarreó que el matrimonio se fuera deteriorando. Y él regresaba a los 2, 3 días, como que no pasaba nada. ¡Vienes a los 3 días! Yo le preguntaba, él nunca me respondía nada. Entonces allí fue donde empezamos al maltrato verbal. Ciertas veces llegamos al maltrato físico. El joven matrimonio se desmoronaba poco a poco. La violencia se había convertido en el pan diario, al extremo que ni siquiera el nacimiento de sus hijos logró cambiar el comportamiento desequilibrado de Nixon. Entonces ya en esa etapa, creo que ya no importaba si era lunes, martes, miércoles, el día de la semana, ya no me importaba. Bebía cuando quería, entonces sentía también de que mi familia se estaba deteriorando, el lazo conyugal se estaba deteriorando por causa de mi problema. Para mí es muy duro recordar esto porque cuando iba a ser la Navidad, para nosotros no era fiesta. Solo pasaba unas horas con nosotros y de ahí él ya desaparecía de la casa. Para mí la Navidad era solo recibí regalos, nada, no pasar en familia. Él se enojaba, se iba con sus amigos, pero o sea, era todo pretexto por dejarnos en la casa. Y aquellas actitudes deplorables se prolongaron durante años, generando una grave crisis emocional en Jacqueline, quien de manera equivocada buscaría la forma de desahogar tanto dolor. Maltrataba mucho a mis hijos, me desquitaba con mis hijos. Mi hijo, al más pequeño, intenté ahogarlo en un balde de agua. Todos tenemos una historia que contar. Si crees que tu historia de superación y aliento pudiera ayudar a otros a encontrar la verdadera libertad, entonces envíanos un resumen de tu testimonio a vidaduratv@
cbn.org y deja que tu testimonio ayude a otros a encontrar la nueva vida que tú disfrutas. Necesitaba paz, pero no había quien me la dé. Vida Dura ha ayudado a miles a encontrar una nueva vida y a dejar de ser parte del problema para convertirse en la solución. Posiblemente tú has sido impactado por el programa o conoces a alguien a quien Vida Dura pudiese ayudar. Es por eso que te invito a formar parte de nuestro equipo de ayuda y a colaborar para que el programa se siga produciendo. Escribe a vidaduratv@cbn.org y te diré cómo puedes ayudar. Al igual que a muchos, el alcohol no solo había esclavizado a Nixon Mendieta, sino que le había quitado la capacidad de entender que su esposa y sus hijos eran el tesoro más valioso que poseía y ellos requerían su atención. Veamos hasta dónde llega Nixon en su acelerado descenso hacia su propia destrucción. Aquí para ustedes el desenlace de su historia. Porque ya no tenía más salida. Mi hijo, el grande, me acuerdo que me preguntaba, mamá, ¿y mi papá esto? Yo le decía, no me molesten, y empezaba y les castigaba. Nunca les daba ese amor. Nunca les decía, hijo, te amo. Y ella se desquitaba con nosotros. Y a veces por cosas simples que no tenían ni sentido, igual nos castigaba. Nos pegaba o simplemente no nos dejaba ir a jugar. Cosas así que uno cuando un niño quiere ir a jugar y le prohíben, es como que le cortan algo en su interior. A veces yo me sentaba y lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mis hijos no deben de pasar esto. Al ver el deplorable estado en que su familia se encontraba y sin ninguna aparente posibilidad para que Nixon abandonara el alcohol, Jacqueline, en lo más profundo de su corazón, sintió un inmenso deseo de hablar con Dios. Yo quería que mi esposo cambie. Yo le dije, no más, ya no aguanto más. Pero yo le dije, bueno, si tú existes, pues haz algo en él, cámbialo. Y a los pocos días, Dios contestaría aquel clamor cuando... Me quiso dar como un paro cardíaco. Entonces, sentía algo, necesitaba paz, pero no había quien me la dé. Cuando sentí que alguien me habló y me dijo, Nixon, esta es la última vez que vas a tomar. Y me asusté. Yo dije, creo que voy a morir. Porque si no hay nadie, ¿quién me habló? Y ese día me dijo, Nixon, esta es la última vez que te emborrachas. Totalmente desconcertado por este episodio, Nixon decidió buscar ayuda en un lugar donde hablaban de Dios. Y al llegar allí, un poderoso mensaje transformaría radicalmente su vida. Allí es donde el Señor, por boca del pastor, me empieza a hablar de amor. De lo que habla Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces sabía que yo era parte de ese mundo y que Dios, había alguien de que se interesaba por mí, de que me amaba. Y en aquel instante tomó la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo le pedía que perdonara mis pecados y que me sacara de esa vida que estaba llevando. Ya no quería vivir eso. Lloré mucho. Y dije, Dios, ayúdame. No quiero beber más. No quiero seguir con esto. Vino una paz tremenda sobre mí por esa decisión, esa oración fue la que transformó mi vida. Aquel encuentro personal con Jesús lo llevaría a dejar atrás y para siempre un pasado doloroso y triste. Ese vacío fue siendo lleno por parte de Dios. Entonces empecé a ver a mi familia, a sentir la necesidad de estar con ellos.
de ya no separarme. Entonces, eso es lo que Dios hizo en mi vida. Me dio el amor que yo nunca recibí, me lo dio Dios. Y verdad, nunca más volví a tener ese deseo de beber alcohol. Con la ayuda de Dios, Nixon logró recuperar el amor y el respeto de su esposa y de sus hijos. Hoy, ellos conforman un hogar cristiano donde reina el amor y la comprensión. No tengo palabras. Él es un esposo que no siempre nos está ministrando en la casa. Yo cuando me pasa algo, yo voy ante él y él me dice, tranquila mujer, hay que orar. Oramos. A los chicos ahora ya podemos decirle cuánto los amamos, cuánto los queremos. Conversamos mucho. Hay esa relación ya entre pareja, entre hijos, los hijos hacia nosotros. La diferencia de antes al después es bien grande. No, mi papá ha cambiado bastante, igual que mi mamá. El Señor está y nosotros oramos y pedimos a Él que nos ayude. Y siempre hay eso, y hay un altar familiar en casa, y entonces todo cambia, todo se vuelve totalmente diferente. La gloria se la damos solamente a Dios, porque Él es el que hizo el cambio. Hoy Nixon comparte el mismo mensaje de esperanza y transformador que escuchó hace muchos años atrás. Le diría que hay alguien que lo puede ayudar, que hay alguien que lo ama, que hay alguien que pagó el precio del pecado, que esas situaciones que él está enfrentando, Jesucristo, él murió por él, por sus pecados, él fue a la cruz. Él se llevó todas las culpas de esa persona y que él le ofrece una nueva vida, una mejor vida, y que Dios lo ama. Y bien, Julieta, tengo muy buenas noticias para ti. A partir de la próxima semana, serás la nueva directora de Relaciones Internacionales. Sí, en el primer vuelo a Buenos Aires, tuve unas reuniones importantísimas. Gracias a Dios, todo me está saliendo bien. A mí también, pero no gracias a Dios, sino a mis capacidades. Sin Él, no se quería. Pues adiós, yo no lo necesito. No lo necesito. Este no plan, lo necesito. Señores, la empresa crecerá un 18% en este año. Todo un éxito. He regresado con una cartera nueva de clientes. Claro que podemos celebrar. ¿En la noche? Se maneja con cuidado, ¿eh? Y encomiéndate a Dios. Dios, no lo necesito. No lo necesito. Lo siento. Tenemos que esperar los resultados. Dios mío, ayúdame. Él nos ama y nos perdona. Acércate a Él hoy mismo. El arrepentimiento solo lo puede generar Dios. Él que da la convicción. Es muy claro, es muy clara. La palabra de Dios es muy clara. Cuando una persona abandona a... Cuando un hombre abandona a su esposa para irse con otra mujer y comienza a tener relaciones aún con la otra mujer sin haberse casado, está cometiendo, según la Biblia, un acto claro de adulterio. Y no solamente aún según la Biblia. Las leyes civiles, legales, lo dicen. Y en muchos países el adulterio, desde el punto de vista legal y civil, es condenado. La Biblia condena el adulterio. Es más, la Biblia dice, y esto es fuerte, pero lo dice la Biblia, que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios muy claramente, duélale a quien le duela, pero los adúlteros, según la palabra de Dios, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, el amor, una de las razones, el abandono se da como consecuencia de un enfriamiento, ¿verdad? O de una pérdida de amor entre las parejas. Comienza, ¿verdad?, a desaparecer paulatinamente el amor. Se enfría el amor. Y se da
no solamente en el hombre, se da también en la mujer. Luego de esta reflexión yo puse ahí un video donde decía, muchas personas a lo mejor por lo que yo escribí piensan de que yo creo que solamente el hombre abandona. No, hay muchas mujeres que también hacen lo mismo, que abandonan al hombre y lo dejan allí con los hijos. Por eso monté allí en nuestra página en Facebook un video que también condena el abandono por parte de la mujer. Hay miles de mujeres que también hacen lo mismo que hace el hombre. Así que para ambos va el mensaje. Hay un enfriamiento en el amor. Comienza a enfriarse, a desaparecer. Y entonces, como no lo encuentro en la pareja con la cual yo decidí unirme, errónea y equivocadamente salgo a buscarlo fuera de la casa, en otra persona. ¡Uy, qué error tan grave! ¡Qué error tan grande! ¿Cuándo el amor puede ser restaurado dentro del hogar? Si se nota, primera recomendación, si se nota, ¿verdad?, como una especie de enfriamiento en el amor puede ser renovado, restaurado, regenerado y para que se haga más fuerte que aún que el amor que se experimentó al principio. Dios puede hacerlo. Pero es que a medida que se va a dar, que el enfriamiento del amor casi siempre se da como consecuencia de un enfriamiento en la relación con Dios. Esto es clave. Cuando nosotros estamos en amor con Dios, en interacción con Dios y creciendo en amor hacia Él, como consecuencia nuestro amor hacia mis semejantes crece, en primer lugar hacia mi esposa y hacia mi esposo. De manera que el enfriamiento en la relación de pareja, en todos los casos, o en la gran mayoría de ellos, digo yo, que se da como consecuencia de un enfriamiento en la relación con Dios. Porque si tenemos una relación buena, madura con Dios, donde crece nuestro amor hacia Dios, como consecuencia crece el amor hacia mi pareja. Y jamás, ¿verdad?, existe la excusa de que como yo no estoy recibiendo amor de mi pareja, yo salgo y lo busco en otra persona. Es el comienzo de un fracaso rotundo, 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 que no solamente involucra la vida del que toma la decisión de ir a buscar amor fuera de la casa. Lo más preciado que son los hijos, que en muchos casos hay hijos. En algunos casos no hay hijos. Bueno, gracias a Dios. Pero cuando hay hijos de por medio, la situación es peor, porque estas decisiones afectan horriblemente a los pequeños. Allí comienza a delinearse el camino de fracaso de estos niños. El camino de fracaso de estos niños. Porque afecta emocionalmente la desaparición repentina, ¿verdad?, de un padre, de una madre. La desaparición del hogar, ¿verdad?, tiene un efecto, tiene un impacto tremendo en el niño, en la niña, que está buscando esa figura, que está buscando el amor de esa figura, la aprobación, el reconocimiento, el abrazo, la compañía, y no está más presente en el hogar. Lo afecta al niño desde todo punto de vista, espiritual, emocional, físicamente, y comienza en muchos casos, de no tomarse medidas serias, comienza, ¿verdad?, el camino del fracaso de estos niños. Son decisiones que los impactan terriblemente. Y entonces me pregunto, bueno, ¿y dónde está el amor hacia esos pequeños si no nos importa abandonar una responsabilidad tan seria? Cuando usted decide tener niños, traerlos al mundo, usted adquiere una responsabilidad delante de Dios, porque la Biblia dice, herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos.
Usted tiene en su mano ahora herencia de Dios. ¿Qué trato le va a dar? ¿Abandono? ¿Indiferencia? ¿Negligencia? ¿Descuido? Bueno, por eso digo yo al final de estas reflexiones que algún día, ¿verdad?, tendremos que ver cara a cara a nuestro Dios y rendir cuentas por la forma en que nosotros tratamos a los hijos, que son herencia de Dios. Los hijos son herencia de Dios. Entonces, mucho cuidado. El cumplir una responsabilidad como proveedor, me dirijo ahora específicamente a los esposos, el proveer el dinero y otras cosas más que se proveen para que en la casa no falte nada, no te confiere, apreciado amigo, el derecho para que tú ahora puedas ser infiel y puedas ahora establecer relaciones fuera de tu casa. En ninguna manera. ¿Qué opinas tú si tu esposa piensa, bueno, yo he cumplido con todos mis deberes en el hogar, con mis hijos en cuanto a tener el hogar listo, ¿verdad? Una esposa responsable en cuanto a todos mis quehaceres hacia mi esposo o hacia mi esposa. Esto me da a mí ahora el derecho yo de buscar relaciones por fuera, porque yo también he cumplido con todas mis responsabilidades. ¿Estarías tú de acuerdo con ese razonamiento? No, ¿verdad? Me imagino yo que no. No quisieras tú que tu esposa pensara de esa forma, porque tú la quieres fiel solamente a ti. Entonces, ¿por qué no eres fiel tú solamente a ella? Ah, tú sí tienes el derecho de ir afuera. No sé quién te lo habrá otorgado. No sé quién te lo habrá otorgado. Pero no está contemplado así en la palabra de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. El adulterio es algo que Dios no aprueba. Los adúlteros y las adúlteras no entrarán en el reino de los cielos. Y tú, mujer, si tú estás enfrentando una situación donde hay un adulterio comprobado, alargado ya por años y por años, y esta persona sigue viviendo contigo, la Biblia dice que es la única causal por la cual Dios le da permiso a una mujer para divorciarse. Tú esperas cierto tiempo, tú esperas prudencialmente, tú sigues creyendo en que Dios puede hacer milagro. Pero está en ti. Si quieres pasar toda una vida esperando, o si tú crees que ya, como dice esta mujer, 11 años esperando. La Biblia dice, ¿verdad?, que al adúltero o a la adúltera se le da carta de divorcio. Dice la Escritura, es la única razón. Es la única razón. Pero como siempre yo digo, lo mejor es prevenir que lamentar. Prevenir que lamentar. Es mejor prevenir la enfermedad que tratar de curarla una vez que ya ha tomado cuerpo en la persona. Por eso la terapia preventiva es la mejor. Por eso la Biblia nos dice, ojo, antes de casarte, piénsalo bien. No te cases en yugo desigual con los infieles, es decir, con aquellos que no comparten tus creencias religiosas, no comparten tu fe, no comparten tus valores, no comparten tus principios, porque te estás metiendo, ¿verdad?, en la entrada, en la puerta del mismo infierno. En la puerta del mismo infierno. No contraer yugo desigual con los infieles pensando, no, él va a cambiar, no, ella va a cambiar. Espera, espera un poco más. Es mejor casarse 5, 10, hasta 15 años más tarde, un poquito más viejito, más viejita, pero casarse bien que casarse muy joven y casarse mal. Esos son algunos consejos que nosotros debemos tener en cuenta. Entender cuáles son los roles que nosotros jugamos para que nada, en el hogar, para que no nos tome por sorpresa, ¿verdad? Como esposo o como esposa. De manera que allí les dejo estos pensamientos y nosotros seguiremos aquí en Vida Dura orando porque el hogar está bajo fuego. Todos estos mensajes que recibimos simplemente nos dicen que el hogar está bajo fuego.
Ahora, ¿quisieras tú en este momento, si tú nunca en la vida le has entregado tu corazón a Cristo? Porque Él es el único que puede cambiar la situación. No hay otra persona. No hay otra persona que pueda cambiar verdaderamente. No un cambio de forma, un cambio de fondo al hogar. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él es el único que puede hacerlo. Y si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, por allí comienza todo. Por allí debe comenzar todo. ¿Orarías conmigo en este momento como señal de que quieres recibir a Cristo en tu vida? Entonces cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Este es el punto de comienzo si deseas ver un cambio, recibir a Cristo en tu vida. Ora conmigo, dile así: Señor Jesucristo, en este momento te necesito. En este momento yo te necesito. Mi vida es un caos, mi hogar es un caos. No sé qué hacer, Señor. Te abro mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Perdona, Señor, todas mis fallas, todas mis faltas, todos mis errores. Límpiame, Señor, en este momento y haz de mí una persona completamente nueva, una mujer nueva, un hombre nuevo, con una nueva mente y un nuevo corazón. Dame, Señor, un propósito para vivir. Y ahora traigo delante de ti, Señor, mi hogar, mi matrimonio, mi relación, a mi esposo, a mi esposa. Señor, solo tú puedes hacer un milagro. Y es lo que yo te estoy clamando en este momento. Por un milagro en mi familia. Salva mi matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Si usted oró, bueno, ha tomado el paso más importante, el paso número uno y más importante en un proceso que puede culminar en lo que usted desea, un auténtico cambio. Pero tenemos que buscar a Dios y acercarnos a Dios. Porque hay otros testimonios, no solamente estos, que también han llegado. Yo esperé por 2, por 3, por varios años, 4, 5, 6, orando, clamando. Y finalmente Dios cambió a mi esposo. Y finalmente Dios cambió a mi esposa. Y hoy, gracias a Dios, superamos aquello. También está el otro lado de la moneda. Dios tiene el poder para restaurar. Dios tiene el poder para cambiar. Pero usted tiene que estar muy cercano o cercana a Dios en íntima relación y en íntima comunión, porque Él es el que va a indicarle, ¿verdad?, hasta cuándo, qué tan lejos debe usted seguir y esperar. Es Dios, no es el hombre. Así que Dios también cambia porque Él puede, porque Él puede. Bueno, espero que este devocional ayude. Nosotros aquí en Vida Dura en Vivo tenemos un compromiso porque estamos orando por los matrimonios, oramos continuamente. Pero hay números también allí de teléfono en la pantalla de su computadora, del televisor. Y estas personas que están detrás del teléfono están totalmente preparados y preparadas para hablar con ustedes sobre el mismo tema, responder sus preguntas sobre el mismo tema. Así que, si necesitan ayuda, no demoren más, llamen ahora mismo, porque en Vida Dura y en Vida Dura en Vivo, nosotros queremos ayudarle. Esta vez sí es verdad, que yo sí puedo cambiar. Toda la vida has dicho lo mismo y nunca lo cumples. Pero esta vez sí lo voy a lograr, pues. ¿Aló? No creo, estoy ocupado, tengo clases. No puedo. Ya, acá. No deberías ir a esa discoteca esta noche. Tú sabes lo que ahí te espera. Yo sé lo que hago. Toma, es tu turno. Seguro. No
No, jefe, es solamente hoy. Deme una oportunidad, por favor, jefe. No puedo solo. Necesito ayuda. Queriendo cambiar y no sabes cómo, llámanos y te diremos cómo hacerlo. Quiero recordarles que todavía siguen a la disposición de ustedes los DVDs de Vida Dura. Historias reales, programas completos, diferentes tópicos que ustedes pueden adquirir. ¿Cómo? Entrando a la página oficial de Vida Dura, www.vidaduratv.com. Allí hay una página especial que le indica cómo usted puede adquirir los DVDs de Vida Dura para uso personal y bendecir a otras personas. Bueno, hemos llegado al final de este programa pregrabado de Vida Dura en vivo. Gracias por habernos acompañado. Nuevamente una palabra de ánimo y de motivación. Hemos hablado de los matrimonios en crisis, de las familias en crisis, pero hay personas también en crisis, individuos en crisis, buscando la forma de superar un problema, una situación, de escapar. Corriendo de un lado para otro, no consiguen ayuda. Detente, apreciado amigo, no sigas corriendo. Apreciada amiga, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, conoce tu situación y se ha acercado a ti porque te ama. Y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere darte el nuevo comienzo que estás buscando. Quiere darte la nueva vida que estás buscando. ¿Cómo? Muy sencillo. Invítalo a entrar en tu corazón a través de una oración. ¿Orarías conmigo? Entonces cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, en este momento yo sé que te necesito. Te abro mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Perdona, Señor, todos mis pecados. Perdóname, límpiame y haz de mí en este momento una nueva persona. Y dame, por favor, un propósito para vivir. Amén y amén. Bueno, gracias por haberse conectado con Vida Dura en vivo en el día de hoy. Un saludo a nuestra audiencia aquí en los Estados Unidos. Les recuerdo que Vida Dura está en inglés por TVN Salsa, 5 veces a la semana. ¿Quieren saber el horario? Entren en la internet, busquen TVN Salsa, Vida Dura, y allí tienen el horario de programación Vida Dura en inglés aquí en los Estados Unidos. Y al resto de nuestra audiencia en México, en todo Centroamérica, Suramérica y España, ¿verdad? En Europa también. Gracias. Nosotros apreciamos mucho su participación, su apoyo y también el hecho de que ustedes están comunicándose de continuo con nosotros. Dios les bendiga muchísimo y los espero el próximo miércoles. Que Dios les bendiga.